exactamente Mayela y en este caso tenemos que hablar de un llamado que hizo específicamente la oficina del alguacil del condado Lee quien lanzó una alerta especial a nuestra comunidad hispana, que es el blanco de una serie de estafas relacionadas con los premios de lotería. Presta atención al siguiente informe porque cualquiera puede ser la próxima víctima. La oficina del alguacil del condado Lee realizó una alerta especial a la comunidad hispana del suroeste de Florida cerca de recientes denuncias de particulares contra estafas relacionadas con la lotería. En un comunicado de prensa informa que nuestra comunidad es el blanco de estafadores que se abusan de la condición legal o estatus migratorio y no buscan solo a abuelos con problemas de memoria y edad. Cualquiera puede ser la próxima víctima. Quiero hacer eco de la alerta que la oficina del sheriff del Condado de Lee está haciendo porque efectivamente está mmm, afectando a la comunidad hispana, está dirigida hacia la comunidad hispana. El la, la forma de operar es relativamente simple. Alguien te hace una llamada, te dice que por alguna razón no puede cobrar un tiquete de la lotería, lo cual ya debería ser sospechoso porque si no, estás, si no tienes posibilidad de cobrar, a algo tan grande, algún problema tienes. La estafa puede comenzar por teléfono o en forma personal en lugares como este donde se venden tickets de la lotería. Llega una persona intachable que parece muy buena, se le acerca, le dice que tiene un ticket ganador y que no lo puede cobrar porque es indocumentado. Le dice que usted le debe adelantar algo de dinero, 500, 100, 250 dólares, que sería como parte de los impuestos. Le promete que en instante llega con mil, cinco mil, diez mil dólares. Le recordamos, si es demasiado bueno para ser verdad, Probablemente no lo sea. Las cosas importantes generalmente no son instantáneas. El afán es de la otra persona, no es de uno. Si uno se deja eh, impregnar de ese sentido de la oportunidad, es el sentido de la oportunidad para ellos, no para uno. Uno está tranquilo. La víctima. Eh, está siendo presionada psicológicamente para eh, que caiga en la trampa. La principal advertencia es no dejarse llevar por la avaricia y tener en cuenta que podemos quedar incluso involucrados en alguna modalidad delictiva. Los estafadores usan el recurso de la urgencia diciendo que el premio se debe cobrar ya o perdería la oportunidad. Recuerde, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Con cámaras de Mario Avilés informó Hernán Frato desde el condado Collier para The Latinos Noticias.